Bueno, muy bien, tiempo de unipersonales. Nos vamos al teatro, Alejo. Y vamos a hablar entonces de ese gran actor, comediante, polifacético actor, vamos a llamarlo, Oski Guzmán, quien rescata un viejo clásico que allá por la década del 70 le diera gran reconocimiento al actor español, ya fallecido hace 25 años, José María Vilches. Hablamos del Bululú, que lo está reponiendo en el teatro El Picadero. Y por eso hablamos con Oski Guzmán. Tengo un programa que uno de los espectadores me dio del Bululú de José María Vilches de la temporada 1982. Vilches, cuando hizo el Bululú, lo programó por 4 funciones. Fue tal el éxito que estuvo 9 años haciéndola. Cuando yo hice el Bululú, por primera vez lo hice en el Cervantes y lo hice por 1 mes. Y hace 5 años que estoy haciéndola. Vilches hizo el Bululú en homenaje a sus 2 patrias, decía. A la española a la que pertenecía y la argentina a la que él había adoptado. Y ahí Leticia, mi mujer, la otra autora de esta versión del Bululú, me dice, claro, vos escuchabas a Vilches mientras te criabas en la cultura boliviana, que es el puente en conflicto, histórico en conflicto con España. Y entonces charlamos con Mauricio Cartún, le conversamos sobre este conflicto, dijo, claro, poemas del siglo de oro, del oro que se llevaron de Bolivia. Y así fue apareciendo todo ese mundo de costura, todo ese mundo de trabajo, que es el que yo heredo y es el que básicamente es un bululú. Vilches decía que él era un inmigrante del teatro.